Bien, queridos amigos de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, ya nos encontramos instalados aquí en la cabina central de transmisión de este escenario deportivo, cual es el complejo deportivo de la aldea de Niño Padre Alfredo, acá en Santa Cruz de la Sierra, que se encuentra sobre el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cotoca, para convocarlo, queridos amigos, ustedes que son residentes orizanos, para también las personas que van y carnavalean a San José de Chiquito todos los años, para los que alguna vez han ido y se sienten en familia con las comparsas que viven cada año en este lugar turístico, sean bienvenidos. Y vamos a estar nosotros llevándoles los detalles de lo que va a ser estos dos encuentros deportivos que se van a desarrollar esta noche aquí en este complejo deportivo, toda vez de que ya se viene el partido por el tercer lugar y el partido por el título de campeón del campeonato intercomparsas orizanas que se desarrolla acá en Santa Cruz de la Sierra. Sean bienvenidos a esta emisión deportiva. La noticia nos ha convocado para poder nosotros transmitirle a todos ustedes, los que no han podido llegar hasta este lugar, para que puedan ustedes también disfrutar de lo que es el futsal josesano, especialmente de las comparsas que integran este campeonato. A primera hora, por el tercer lugar, estarán midiendo fuerzas lo que son la comparsa Fastidioso versus la comparsa Surrapos. Ya a segunda hora, como plato fuerte de la jornada, tenemos el partido entre los equipos de Pagarrachos versus Fachendoso. Dos equipos que llegan con bastante nivel deportivo a esta gran final y que nosotros lo estaremos vibrando aquí a través de las pantallas de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis. ¿Quiénes hacen posible de que esta transmisión llegue hasta sus hogares? Podemos indicarles que muchas personas confíen en el trabajo de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, ha hecho su aporte correspondiente para que se pueda realizar esta transmisión. Podemos hablar de nuestro amigo Lucho Ugarte, nuestro amigo José Luis Ugarte Laina, que tiene su servicio de transporte de material de construcción. Lucho, con número de teléfono 716-17-117, le lleva hasta su proyecto de construcción, arenilla, gravilla, tierra negra, a ladrillo adobito, ladrillo de 6 huecos y todo lo que necesita usted para su construcción. Del mismo modo, queremos agradecer también el patrocinio de la CRE, la Cooperativa Rural de Electrificación, en San José, Sistema Chiquito, como también a Comayo, la Cooperativa de Servicios Públicos Primero de Mayo RL, a la concejal Lumeri Ábrego Álvarez, al concejal Erling Chubé Rosas, al concejal Teófilo Limachi, a la concejal Sonia Rejala y al concejal Joselito Nogales. Y una líder comprometida, la licenciada Paola Andrea Torrico Montero, quien ha demostrado su capacidad de liderazgo en numerosas ocasiones, desde la lucha por la democracia hasta en gestiones sociales para mejorar la calidad de vida de sus compoblanos. Con su incansable labor se ha ganado el corazón de los josesanos al trabajar en temas de salud y educación. Desde la presidencia del Comité Cívico Femenino está aportando al progreso de su gente, la licenciada Paola Andrea Torrico Montero. Y si usted está buscando una empresa constructora confiable y con experiencia, en Axis le ofrecen servicios de construcción de alta calidad a precios competitivos. Nuestro equipo de expertos está altamente capacitado y tiene años de experiencia en el campo. Si tiene usted un proyecto en mente, nosotros te ayudamos a convertirlo en realidad. Somos empresa constructora Axis. Contáctenos hoy mismo para obtener una cotización gratuita. El número de teléfono es 750-09-792. Axis, construyendo un futuro mejor. La empresa constructora Axis es de nuestro amigo el ingeniero Rufel Lara, más conocido como Chichi Lara. También podemos indicarles que tienda Qué Barato, que se encuentra ubicado sobre la calle Velasco, frente a la dirección distrital, también se suma a los patrocinadores de la transmisión de la final del campeonato intercomparsa. Tiene productos al por mayor y menor. También dice que
son distribuidores oficiales de Agua Villasanta y como también son agencia de productos PIL. Cuenta también con servicios de Tigo Money y hace efectivización o depósitos a diferentes entidades financieras a través de la banca móvil. Está abierto todos los días con parqueo exclusivo para sus clientes. Se encuentra ubicada sobre la calle Velasco, al frente de la Dirección Distrital de Educación de San José de Chiquitos. Tienda Qué Barato, de nuestro amigo Juan Carlos Lizarazu, le atiende con la mayor cordialidad a cada uno de ustedes, queridos amigos, allá en San José de Chiquitos. Estamos esperando ya de que los equipos ingresen al campo deportivo para llevarles a ustedes las incidencias. Ya los fastidiosos ya se encuentran en el campo deportivo, están haciendo el calentamiento correspondiente y estamos esperando ya que los surrapos, que también se encuentran acá, recibiendo ya las últimas instrucciones para poder enfrentar el partido. Lo vemos nuestro amigo Sebastián Ferrante, el arquero del equipo, que ya también está acomodando los guantes, acomodando la codera, para poder hacer, como siempre, una representación lo más impecable posible de su comparsa. Como ya lo dijimos, los amigos de los fastidiosos, de la comparsa fastidiosos, ya se encuentran también haciendo calentamiento correspondiente en el campo deportivo. Los árbitros, los encargados, los jueces del encuentro ya también se encuentran preparando todo lo que va a ser el control del reglamento que se desarrolla siempre en cada partido para que todo transcurra con la mayor normalidad posible. Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, está haciendo el esfuerzo correspondiente junto a las firmas patrocinadores que ya le hemos hecho mención. Entonces, usted que no ha podido llegar todavía a este campo deportivo, puede todavía acercarse hasta este lugar, Cuarto Anillo, Avenida Virgen de Cotoca, para poder disfrutar de dos infartantes encuentros. A primera hora, fastidiosos versus surrapos. A segunda hora, y plato fuerte de la jornada, por el título de campeón del campeonato intercomparsa Jodesanas, estarán midiendo fuerzas los Bagarrachos versus los Fachendosos. Ya el juez de línea, el juez del encuentro, está llamando para poder dar inicio al encuentro. Nosotros también nos vamos acomodando para poder tener una mejor visibilidad del partido. Ya saben, queridos amigos, nuestro amigo Juan Carlos Lizarazu, del comercial Qué Barato, también está, se plega la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis. Comercial Qué Barato, que es representante exclusivo de Aguas Villasanta, como también es agencia de productos PIL, que se encuentra ubicado este comercial al frente de la Dirección Distrital de Educación de San José de Chiquitos. Allí usted puede tener un parqueo exclusivo para clientes que llegan a adquirir los productos que ofrece este comercial. Un comercial bastante completo, de los más completos que hay en San José de Chiquitos. Comercial Qué Barato. Queremos agradecer también el patrocinio de nuestro amigo Chichi Lara con su empresa constructora Axis. Ya le vamos a estar indicando cuál es el número de teléfono de nuestro amigo, el ingeniero Chichi Lara. También se suman los patrocinadores de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis. Ya hace el sorteo correspondiente el árbitro del encuentro y comienza. Ahí había similitud de casacas, de color de casaca, entre los surrapos contra los fastidiosos. Hicieron el sorteo correspondiente de quien cambiaba de color de casaca. Entonces ganaron los fastidiosos, se quedan con su indumentaria correspondiente, normal, y quienes hacen el cambio
de casaca son los zurrapos. Gracias, querido amigo, que se viene plegando a la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Borgotoki. Estamos haciendo los esfuerzos. Van a disculpar algunas falencias que tenemos en este tipo de encuentro, este tipo de transmisión deportiva, pero nosotros vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que todo transcurra con normalidad. Comienza el partido, hace el movimiento desde el círculo central, los zurrapos que visten de color blanco en esta oportunidad. Atacan los zurrapos, pero ya van reponiéndose los fastidiosos. Saque lateral sobre la banda derecha de los fastidiosos. Nuevo saque lateral, combina por la parte central y remata de zurda, totalmente desviado, y pone en movimiento nuestro amigo Sebastián Ferrante, el arquero de los zurrapos. Bastante movido el encuentro, tal como lo suponíamos que iba a suceder en este encuentro, toda vez de que nadie quiere perder el encuentro, ¿no? Quieren salir por lo menos del tercer lugar, porque los premios son jugosos en esta oportunidad, en este campeonato. Aparte de trofeos, medallas y diplomas, también se dan la partida de cerveza. Y ahí está el primer gol de los fastidiosos. El jugador número 9, apertura del marcador, fastidiosos 1, zurrapo 0. Bastante movimiento, bastante agilidad. Logran rescatar el gol. Tiro de esquina que favorece a los zurrapos. Se apresuraban en el saque de esquina, el jugador de los zurrapos. Y reponen los fastidiosos, que atacan por la banda derecha. Se estropezó, se chipó con la pelota. Estaba solo Solín, solito frente al arquero, pero lamentablemente no pudo dominar el balón. Hay saque lateral. Saque lateral que corresponde a los zurrapos, que van cayendo por el momento. Potente remate del jugador de los zurrapos que sale desviado. Pone en circulación nuevamente el balón, el arquero de los fastidiosos, combina por la parte derecha, por el lateral derecho. Pero van presionando los zurrapos. Carlos Cordis rematada desde su propio campo. Tiene dinamita en las piernas este jugador, que ya lo hemos visto ya en muchas oportunidades a destacarse en cada uno de los encuentros. Ataque nuevamente para los fastidiosos. 3 contra 3. Ataca y empata. Gol de los zurrapos, empata el encuentro. Carlos Cordis, el jugador que hizo el gol, 1 para los zurrapos, 1 para los fastidiosos. Tiro de esquina que corresponde a los fastidiosos.
a bajarse el marido del encuentro. Bastante movido el encuentro. Pone en circulación nuevamente el arquero Ferrante en la parte izquierda. Remata nuestro amigo Corbis. La ciudad totalmente desviada. Ataque nuevamente para los fastidiosos. Cobra una falta el árbitro del encuentro. Saludos cordiales a los amigos que están en sintonía de Radio El Cacique, la voz de los Borbotoquis, que me siguen en esta transmisión, los que están en San José de Chiquito, los que están en Santa Cruz de la Sierra, a los que están en esta ciudad de Los Anillos, pueden, tienen tiempo todavía para poder acercarse hasta este campo deportivo y poder disfrutar de dos importantes encuentros. No se olvide de que quienes llegan hasta este escenario deportivo a presenciar los encuentros tienen la opción de ganarse premios. Van a haber tres rifas esta noche donde los la comparsa organizadora, como son los despechados, están rifando bonitos premios con todos los asistentes. Ha bajado un poquito el nivel, la intensidad del encuentro. Su rato versus fastidioso. El balón de los rapos, pero su ataque improductivo. Nuevamente recuperan el balón. El arquero se hace de la pelota para poder tener la situación. Segundo gol para los fastidiosos. Nuevamente al frente del marcador, los fastidiosos 2, su rapo 1. Partido de ida y vuelta, señoras y señores. Digno de un partido que nos están buscando el tercer lugar. Saludos al amigo también que sigue la transmisión en el diferente departamento de Bolivia, a quienes siguen con una transmisión en los diferentes países de Sudamérica, de los que están en Estados Unidos y de Europa. Desde San José de Chiquitos, perdón, desde Santa Cruz de la Sierra. Final, jornada de final del campeonato intercomparsas josesana que se desarrolla acá en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El arquero de los fastidiosos, al parecer sufrió una falta, ya lo pone en circulación nuevamente el balón. Trabajo en el centro por momentos, pierna fuerte entre jugadores de ambos elencos, que permite detener por momentos el encuentro, que también permite darse un respiro a los jugadores para poder recuperar energía, recuperar aire y poder rehidratarse en algunos casos. Remate
Pero espectacular la respuesta del arquero de los Fastidiosos, que impide que la pelota ingrese al arco, lo cual corría el riesgo de poder empatar el encuentro. No olvidemos de que los Fastidiosos están ganando por 2-1 a los Zurrapos. Fastidiosos de color rojo, Zurrapos de color blanco. Interesante encuentro, está para cualquiera, a pesar de que están ganando los Fastidiosos, pero también los Zurrapos hacen lo propio para poder recuperar el balón, irse al ataque, pero más efectivos han sido los Fastidiosos, quienes en dos llegadas hicieron los dos goles y están al frente en el marcador. Recupera el ataque. Recuperaba en ataque el jugador número 6 de los Fastidiosos. Encaró al arquero y remató potente. No pudo contener el arquero de los Zurrapos, quien ve caer por tercera vez su arco. Y dice que el partido está ganando los Fastidiosos 3, los Zurrapos 1. Partido por el tercer lugar, queridos amigos de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, que siguen esta transmisión. Partido por el tercer lugar de este campeonato intercomparsas que se desarrolla acá en Santa Cruz de la Sierra. Coliseo de la Aldea de Niños Padre Alfredo, usted tiene la oportunidad de llegar todavía hasta este campo deportivo, hágalo, porque su presencia va a ser premiada con el sorteo de algunos presentes. Se complica el arquero. Pero recupera el balón con fortuna. Partido de ida y vuelta, no apto para cardíacos. Potente remate que ha desviado por el jugador número 9 de los Fastidiosos, que lo manda al córner. Tiro de esquina que corresponde a los Zurrapos. Ahí, cerquita de donde se encuentra la venta de chicles, caramelo y coca, papas fritas, etcétera, etcétera, que hacen los la comparsa despechada, los integrantes de la comparsa despechada. Y son los organizadores de este campeonato en esta oportunidad. Poco a poco va llegando la gente. Potente remate solo frente al arquero, el jugador de los Zurrapos. Potente remate, pero también la respuesta del arquero fue muy espectacular. Sigue el partido. Minuto que piden los Zurrapos para que los jugadores puedan tomar energía, replantear el esquema de juego, rehidratarse y poder buscar la forma, en el caso de los Zurrapos, de poder empatar y pasar al frente en el marcador, que se encuentran por el momento abajo. Un tanto han obtenido los Zurrapos, 3 para los Fastidiosos. De esta forma, queridos amigos, estamos nosotros transmitiendo para todos ustedes esta jornada de final aquí en Santa Cruz de la Sierra. Aprovechamos para ofrecer lo que nuestros anunciantes tienen para todos ustedes, como transporte de material de construcción, Lucho, de nuestro amigo Lucho Ugarte,
Si usted necesita material de construcción, puede llamar al número de teléfono 716-17-117. Se reanuda el encuentro. Ya con las indicaciones correspondientes desde la banca de suplente, vuelven el partido. Tarjeta amarilla para el jugador de los Curiosos. Y en el saque no puede contener el jugador de los Urapos. Su amigo Carlos Corbis ya en el ataque con la línea izquierda, punta izquierda. No pudo finalizar la jugada de una mejor manera el jugador de los Urapos. Le da mal, le calcula mal el remate. El balón sale desviado. Como en esta oportunidad, también otro remate de los Curiosos, que también sale desviado. Pone en circulación nuevamente el balón el arquero de los Urapos. Recupera el arquero de los Curiosos. Atento remate, pero también espectacular la tapada del arquero Ferrante, que impide de que el balón ingrese hacia su arco. Tiro de esquina, recupera, pero también nuevamente al tiro de esquina, al córner, como decíamos. Potente remate, que choque en el travesaño, en el parante, lo deja temblando, le saca pintura. Este es un encuentro, queridos amigos, que se vienen acoplando la transmisión por el tercer lugar del campeonato de comparsas de San José de Chiquita, que se juega en Santa Cruz de la Sierra. Por el tercer lugar, Urapos, que están de color blanco, contra los Curiosos, que están de color rojo. Un tiro libre por otro de uno. Ese fortuito. Jugadores. Y cobra el árbitro. Que tiro peligrosísimo. Combina con un jugador. La mata, pero lo manda al córner de un defensor. El partido ya está prácticamente en el epílogo de este primer tiempo. Y no pueden hacerlo. No pueden concretizarlo. Llegan los Urapos, pero no concretizan. Más efectivos son los Curiosos, que en tres ocasiones llegaron y en tres remataron el arco y vencieron al arquero. Pero los Urapos no hacen el propio. Saca de los pies prácticamente el arquero Ferrante al atacante de los Curiosos. Espectacular presentación. Partido de gran nivel, de ida y vuelta, queridos amigos. Y si usted tiene tiempo para dirigirse todavía a este campo de partido, hágalo, porque aparte de presenciar un encuentro de gran nivel, va a poder ganarse premio que sortearán los organizadores entre todos los asistentes. No.
centro favorable a los fastidiosos, oportunidad para poder aumentar en el marcador. No olvidemos de que los fastidiosos están ganando por 3 tanto contra 1. Esta es una transmisión de Radio El Cacique, la voz de Borgotoki, que se encuentra haciendo los esfuerzos correspondientes para poder llevar las incidencias de este encuentro que se desarrolla acá en el Coliseo de la Aldea de Niños Padre Alfredo de Santa Cruz de la Sierra. Campeonato intercomparsa por el tercer lugar, Fastidioso versus Surrapo. Termina el primer tiempo, los equipos se van a sus camarines para poder analizar el primer tiempo. 3 para los Fastidiosos, 1 para los Surrapos. Nosotros nos vamos a la tanda comercial de nuestros auspiciadores. Queremos ofrecerles material de construcción que se lo transporta nuestro amigo Lucho Ugarte con teléfono 716-17-117. También queremos decirles, queridos amigos, de que auspicia en esta transmisión la Cooperativa Rural de Electrificación Sistema Chiquito, como también la Cooperativa de Primero, Cooperativa de Servicios Públicos Primero de Mayo, limitada de Mayo, perdón, no es limitada, es RL. Ahora bien, agradecer la confianza de nuestros amigos concejales, la concejal Mary Ábrego Álvarez, el concejal Erlen Chulé Rosas, el concejal Teófilo Limachi, la concejal Sonia Rejala y el concejal Joselito Novalda. A propósito de la concejal Sonia Rejala, hoy en la tarde estuvo protagonizando una marcha en San José de Chiquitos con los derechos de las mujeres. Ya vamos a estar nosotros a través de Radio El Cacique brindándoles detalles de lo que ha sido esta marcha que se desarrolló en San José de Chiquitos. Una líder comprometida, la licenciada Paola Andrea Torrico Montero, quien ha demostrado su capacidad de liderazgo en numerosas ocasiones, desde la lucha por la democracia hasta cuestiones sociales para mejorar la calidad de vida de sus compoblanos. Con su incansable labor se ha ganado el corazón de los bolivianos al trabajar en temas de salud y educación. Desde la presidencia del Comité Cívico Femenino, la licenciada Paola Andrea Torrico Montero está aportando al progreso de su gente. Y si usted está buscando una empresa constructora confiable y con experiencia, en Axis ofrecemos servicios de construcción de alta calidad a precios competitivos. Nuestro equipo de expertos está altamente capacitado y tiene años de experiencia en el campo. Si tienes un proyecto en mente, te ayudamos a convertirlo en realidad. Somos empresa constructora Axis. Contáctanos hoy mismo para obtener una cotización gratuita. 750-09-792 Axis, construyendo un futuro mejor. Tienda Qué Barato, que se encuentra ubicado sobre la calle Velasco, frente a la Dirección Distrital de Educación de San José Chiquito, que ofrece productos al por mayor y menor. Somos distribuidores oficiales de Aguas Villa Santa y somos también agencia de productos PIB. Contamos con Tigo Money y hacemos efectivización de depósitos a diferentes entidades financieras a través de la banca móvil. Abrimos todos los días con parqueo exclusivo para los clientes. Tienda Qué Barato, sobre la calle Velasco, frente a la Dirección Distrital. Fastidiosos 3. Surrapos 1. Así está el encuentro, queridos amigos. Fastidiosos 3, Surrapos 1. Y ahí están analizando el encuentro, los queridos amigos, de esta comparsa pertabalera de San José de Chiquitos. Y acá también lo hacen lo propio los jugadores de la comparsa Surrapos.
esta jornada ya se llega a la finalización, culmina este importante evento deportivo que organiza la comparsa de Pechados. Culmina esta noche el campeonato intercomparsas que se desarrolla acá en Santa Cruz de la Sierra, con agrupaciones carnavaleras que se trasladan hasta San José de Chiquito cada año a vibrar de este carnaval turístico y misional que se vive en nuestro pueblo. Ya lo decía nuestro amigo Jorge Rivero, más conocido como Chapulín, que el próximo año se viene el campeonato de apertura del campeonato intercomparsa de San José de Chiquito que se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra. El campeonato de apertura se lo estará jugando luego del carnaval en San José de Chiquito. Vuelven los equipos nuevamente al campo deportivo para que todos seamos testigos del segundo tiempo. No olvidemos de que los Fastidiosos están ganando el partido por el momento por 3-1. Los Fastidiosos, que están en color rojo con vivos negros, enfrentan a los Sudacos, que en esta oportunidad están de color blanco, completamente blanco. Mueve el balón en parte del círculo central del campo deportivo, los jugadores de los Fastidiosos, y atacan sin ningún éxito. Gracias, querido amigo, que sigue la transmisión de este partido para el tercer lugar. Sus Rascos versus Matilloso, como conocido en la aldea de Río Padre Alfredo, que se encuentra ubicado sobre el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cojoca, acá en Santa Cruz de la Sierra. Jugosos premios por ese motivo es que se esfuerzan ambos equipos para poder ganar el partido y obtener los premios, que ya lo decía nuestro amigo Chapulín, son jugosos para los primeros tres lugares. Poco a poco viene llegando la gente a este escenario deportivo. Que me siguen la transmisión de Radio El Cacique, seguramente han escuchado de que hay premios jugosos para los que asisten a ver, a presenciar estos encuentros y se han venido para poder confraternizar entre procesanos, para poder confraternizar entre comparsas en nuestro pueblo, quienes están en esta oportunidad jugando por el tercer lugar y en el plato fuerte de la noche, el partido por el campeonato, por el título de campeón. Los jugadores, los equipos de Machendoso versus Agarracho, el próximo partido. Por el momento, aumenta el marcador de sus Rascos. Fastidiosos 3, sus Rascos 2. Se va acercando el marcador. Una numerosa hinchada se han traído los Rascos. Bueno, como todas las noches, ¿no? Veíamos de que bastante gente acompaña siempre a este equipo como son los Rascos. Una comparsa bien organizada y estructurada en Santa Cruz de la Sierra. Sigue el arquero de los Rascos, pero la saca de la línea prácticamente el jugador, el defensor de los Rascos, para mandar al córner el balón. Tira de esquina que favorece a los Fastidiosos. Ejecuta el jugador número 9.
sin éxito. Rejador el marcador. Zurrapos dos, Fastidioso tres. Llegan los Zurrapos, pero no puede efectivizar los ataques. Saque largo de lateral. Desesperado a los Zurrapos por poder concretizar, para poder empatar y poder pasar al frente. Pero también atacan a Fastidioso. Hay un jugador tendido en el campo de juego de los Fastidiosos. Y de calma el árbitro del encuentro. Este es un partido de confraternización. No hay necesidad de poder poner pierna fuerte. Se ejecuta el córner. No pudo llegar el jugador de los Fastidiosos para poder rematar. Se venía con gran velocidad a enfrentar el balón. Pero el saque de la línea lateral de Zurrapos intentan hacer alguna jugada que les pueda permitir emparejar el marcador. Van ganando los Fastidiosos por 3-2. Y se salva nuevamente los Zurrapos, cabezazo. Al travesaño, y en un ataque los Zurrapos también, solo por delantero, el jugador del delantero de los Zurrapos no pudo concretizar. Cuidado que el que no los hace los toma. Bueno, que en esta ocasión en ambos lados están fallando los delanteros. Hay un tiro libre peligrosísimo que favorece a los Zurrapos prácticamente desde la línea del círculo central. Sabemos del potente remate que hace este jugador Corbis. Bueno, pero combina con un jugador, con un compañero. No se puede concretizar el remate al arco y se va desviado. Trata de organizar un ataque los Fastidiosos, que vienen ganando con un gol de diferencia, 3-2 para los Fastidiosos, 2 para los Zurrapos. Peligrosísimo, nada está dicho porque ambos equipos están atacando. Muchas gracias, amigos, que se vienen plegando la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, en este encuentro entre Fastidiosos versus Zurrapos, quienes están peleando por el tercer lugar en este campeonato de intercomparsas que hoy finaliza acá en Santa Cruz de la Sierra. Fastidiosos 3, Zurrapos 2. Por el momento ese es el score favorable a los rojos, quienes atacan pero no concretizan, al igual que los Zurrapos, que han llegado más oportunidades pero no han podido concretizar. Jornada de final, queridos amigos de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, acá en Santa Cruz de la Sierra. Nosotros estamos llevándole los detalles gracias al auspicio de Transporte de Servicio de Construcción, de Material de Construcción Lucho, de nuestro amigo Conejo Ugarte, como también Comercial Che Barato, de nuestro amigo Juan Carlos Lizarazzi, que se encuentra ubicado ahí al frente de la Dirección Distrital de Educación de San José de Chiquito, sobre la calle Velasco.
como también a nuestro amigo Chichi Lara, con su empresa constructora Alti, después de una bonita jugada, aumento en el marcador, fastidioso 4, sin otros 2. Bueno, pero nada está dicho todavía. Hay ciertas imprecisiones en los rapos, no las habíamos visto de esta forma a este equipo, que en otras ocasiones era un torbellino, un huracán que se llevaba todo por delante. Hay ahora en esta noche ciertas imprecisiones, y ya lo vimos también en la partida anterior, que perdió frente a los Huachendosos el paso a la final. Hay minutos que solicitan precisamente los zurrapos para poder rehidratarse, para poder recomponer sus líneas, para poder hablar y para poder organizar de una mejor manera los ataques de este equipo, que tiene individualidades interesantes dentro de este equipo, pero que no le están saliendo en este partido. Pero también para cada partido siempre hay que tener un poquito de suerte, y la suerte en esta noche está a favor de los Fastidiosos, que viene ganando por 4-2 a los Zurrapos. Convierte nuevamente los árbitros para reiniciar el partido. Ya se viene en la parte final de este encuentro por el tercer lugar. Con bastante velocidad llegan los zurrapos hasta el área, al arco del los Fastidiosos, inclusive con potente remate, pero que van fuera del arco. Falta en ataque de un jugador de los Fastidiosos, jugador número 6, que tiene el ataque de este equipo rojo, que viene ganando por 4-2. Nuevamente los Fastidiosos, jugador número 12, dice que Fastidiosos 5, Zurrapos 2. El marcador. Y como dice un dicho bíblico, ya todo está consumado. Falta poco para que concluya este partido. Los Zurrapos vienen cayendo por 5-2. Se van a conformar con el cuarto lugar. Van a recibir los premios prácticamente los jugadores de los Fastidiosos, esta comparsa numerosa que siempre viene obteniendo premios por la cantidad de integrantes que tiene esta agrupación carnavalera en los cursos y como se ha escrito, y también por la creatividad en las coreografías, como también en su carro alegórico. Radio El Cacique, la voz de los Golotopios, está llevando a ustedes las incidencias de este partido por el tercer lugar. Los invitamos a que sigan en sintonía nuestra para ver que ya se viene la gran final. Gracias al oficio de nuestros amigos que hacen el esfuerzo correspondiente para que nosotros podamos transmitir este encuentro. Nuestro amigo Luis Ugarte, nuestro amigo Juan Carlos Lizarazu, también al ingeniero Chichilara, a los concejales Joselito Migales, Erwin Chubé, Teófilo Limachi, Sonia Rejala, como también la señora Lumeria Vega. Gol. Aumentan el marcador los Zurrapos. Fastidiosos 5, Zurrapos 3.
para que concluya el encuentro. Y poco a poco se viene coronando las tribunas de la gente que ha llegado a hacer 5-4 el marcador, 5-4 el marcador. Ahí está la tarjeta roja al jugador Corbis, que me propinó prácticamente un puñetazo al jugador de los Fastidiosos. Y llueven las tarjetas en esta oportunidad. Es para confraternizar, queridos amigos, este campeonato. Se calienta el partido. También sale expulsado el jugador de los Fastidiosos. Los dos jugadores que protagonizaron la pelea, el encuentro, salen expulsados prácticamente. No se reinicia el partido toda vez que siguen las agresiones verbales en el centro del campo de juego. Todavía siguen las agresiones en el campo deportivo. Lamentable, queridos amigos, pero el calor del encuentro ha derivado en que las fricciones físicas y verbales entre integrantes de los Zurrapos contra los Fastidiosos se vengan a las manos. Zurrapos 4, Fastidiosos 5. Y ya el principal organizador de este campeonato, como es nuestro amigo Jorge Rivero Justiniano, está dando las instrucciones y haciendo reflexionar prácticamente a los jugadores de ambos equipos para que se enfríe la cosa. Está poniendo paños fríos a la situación para que no vuelva a suceder, para que la calentura baje en este encuentro. Sabemos de que los jugosos premios por el tercer lugar permiten de que este tipo de situaciones se den en este tipo de partidos, pero también hay que confiar de que los partidos son para confraternizar, para poder encontrarnos entre josesanos, entre carnavaleros, y no se pueda llegar a un puerto que no, es recomendable. Se va a reiniciar el encuentro, otra tarjeta amarilla. Fastidiosos 5, Zurrapos 4. Así de caliente está prácticamente el final del encuentro. Estamos a pocos minutos de poder finalizar el encuentro. Y herido en su amor propio, los Zurrapos se van al ataque, aunque con imprecisiones, pero lo va haciendo. Empata el encuentro, Zurrapos 5, Fastidiosos 1. Se le estaba yendo de las manos. Se le estaba yendo de las manos al partido de los Fastidiosos. Bueno, y por el momento ya prácticamente a segundos de concluir el encuentro. Pelotazo en el travesaño, le saca pintura, lo deja temblando el travesaño del jugador de los Fastidiosos. Partido no apto para cardíaco, queridos amigos.
está para cualquiera. Nuevamente las acciones corporales, nuevamente el encuentro se encuentra caliente, querido amigo, prácticamente en la parte final. Churrapo 5, fastidioso 5, muchas gracias amigos que se vienen entregando la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Corgotokis, en esta noche de finales. En este momento jugando por el tercer y cuarto lugar, los Churrapos que prácticamente han empatado el encuentro a los fastidiosos, que lo tenían cómodamente ganando, pero por confiado se dejaron empatar. Tiro libre peligrosísimo, favorable a los fastidiosos. Se alista el balón, el arquero también va realizando y acomodando su barrera, tratando de impedir de que un tiro libre pueda desemparejar el marcador y pueda sacarlo victorioso a los fastidiosos. Los fastidiosos hacen lo propio, calculando cada milímetro, cada centímetro para poder hacer ingresar el balón al arco. Tiro, ejecuta tiro libre y se va prácticamente afuera, desviado. Nuevo ataque de los Churrapos. Remeten los fastidiosos también de la misma forma. Vuelve los fastidiosos prácticamente en el final de los prácticamente en el final del encuentro. Fastidioso 6, Churrapo 5. Fastidioso 6, Churrapo 5. De esa forma, queridos amigos, ya prácticamente se está llegando a la parte final del encuentro. Y estos detalles que solamente lo vive por Radio El Cacique, la voz de los Corgotokis. Arriba el señor Patio. Los Churrapos se van al frente también. Tiene prácticamente segundo para poder emparejar el marcador. Están con todo. Termina el encuentro. Ganan los fastidiosos 6 tantos contra 5. Se quedan con el tercer lugar. Felicidades, amigos fastidiosos, por el puesto obtenido en este campeonato. Tercer lugar, digno tercer lugar. Grandes abrazos, se dan la mano los jugadores. La parte de la afición deportiva se dieron producto del partido. Entonces vamos nosotros a hacer unas cuantas entrevistas para ver cómo se encuentran los jugadores, los partidosos después de este partido. Gracias, queridos amigos de Radio El Cacique, por seguir estas incidencias. Vamos a tener las palabras de algunos de los jugadores que han protagonizado este encuentro. Un bonito partido, un partido muy duro. Bueno, y gracias a Dios salimos victoriosos, ¿no? Aguante los fastidiosos. Muchas gracias. De esa manera también aquí tenemos otro amigo
¿Qué le pareció el encuentro? Buenas noches, querido Lindbergh. Bueno, no, un partido emocionante, ¿no? Esto es lo que acostumbra, ¿no? La intercomparsa de San José Chiquito, donde ahí se ve mucho nivel, ¿no? Lo que va por un buen rival. Y bueno, no, pese a lo que ocurrió lo último, son cosas que no deben pasar en el fútbol, pero suele pasar, ¿no? Porque es un deporte de contacto, ¿no? Saludos a San José Chiquito y vamos, partido. Muchas gracias también. Aquí también tenemos al técnico del partido, del equipo de los fastidiosos, quien también nos va a dar su palabra. Ya lo tenían ganado prácticamente goleando, pero por una jugada técnica, podríamos decirlo, se dejaron empatar. No, lo que pasa es que así es el futsal. Ustedes saben, Limer, que en este minuto es harto. Entonces lo ganamos bien, al último minuto hubieron un roce. Pero así es, futsal. Ganamos bien, bonito. Y bueno, saludos a todos los procesanos y gracias por la cobertura, Limer. Gracias a la barra. Bien, de esta manera, queridos amigos, vamos despidiéndonos para poder ya volver a presenciar lo que es el partido final de esta jornada de hoy sábado, cuando los Magarrachos se vayan a enfrentar a los fachendosos. Gracias, queridos amigos, por estar en sintonía. Luego de un corte comercial, volvemos con ustedes.